laisse-moi te chanter. Allez te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Laisse-moi te chanter. Bueno, uno de los momentos que esperamos todos los miércoles es la columna de Diana Vaccaro. Contámelo otra vez, Diana, bienvenida. Hola, Kike, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, acá todo el equipo esperándote. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, Kike, hoy tenemos la historia de una médica que se recibió en febrero de este año en la UBA, después de estudiar mucho, con mucho sacrificio, y que aún, fíjate vos, Kike, no está vacunada contra el COVID. Pero, no me digas. Hoy, ahora, a las 8:30 de la mañana, se habilitó en el sitio web del gobierno de la ciudad la inscripción del personal estratégico y las personas mayores de 50 años con riesgo, ¿no? Uh-huh. Y justamente hoy también la médica Jacqueline Toledo recibió por fin su turno para vacunarse. Será, si nadie se adelanta en la cola, el viernes que viene. Pero en febrero, como te dije, Kike, Jacqueline cumplió el sueño de recibirse y lo festejó como se debe, con huevos, harinas, lágrimas. Durante la primera ola del COVID y durante toda la cuarentena del 2020, Jacqueline ayudó a un parador para gente de la calle en el Parque Sarmiento. Allí todo el mundo la llamaba la doctora Jackie, aunque todavía le faltaban dos materias para recibirse. Pero ella atendía con sus propios instrumentos médicos que compró, fíjate vos, Kike, vendiendo viandas de comida en Plaza Francia. Después ella te lo va a contar en un audio. Había en ese parador de Parque Saavedra más de 100 hombres sin techo, o sea, gente de la calle, que vivía el aislamiento obligatorio ahí. Y ella le tomaba la presión, le curaba las heridas, los atendía. Sin vacunas, claro, porque en aquel momento, el año pasado, no había vacunas para nadie, se entiende. Pero este año, Jacqueline comenzó a trabajar en otro parador, en Villa Soldati. Ahora, sí, ya le pagan por su trabajo, no trabaja gratis, pues ya es doctora recibida, pero sigue sin tener la vacuna. A ese refugio para gente de la calle llega Jackie todos los fines de semana y los feriados, después de tomar un colectivo. Y ahí hay gente que tiene COVID. Yo pregunto, ¿no? Me pregunto, ¿hay alguien más estratégico que ella para recibir la vacuna? No. Ayer hablé con ella y me dijo que por fin le llegó el turno. Estaba, imagínate, contentísima. Tarde, pero bueno, le llegó la vacuna. Porque antes, claro, se le adelantaron en la cola algunos políticos y militantes K, ¿no? Como muchos recordarán. El caso de Zanini, por ejemplo, que no solo se salteó la cola, sino que dijo que no se arrepentía de eso. O mejor dicho, dijo que sí se arrepentía, pero de no haberse sacado la foto y publicarla. ¿Te acordás, no? Pero no es el único vacunado VIP, Zanini. Hubo muchos más, mientras Jacqueline esperaba su turno. Y pregunto, otra vez, ¿cumple Zanini un rol más estratégico que Jacqueline? ¿Lo cumple, acaso, Horacio Verbisky? Ayer, el exministro de Salud, Ginés González García, rompió el silencio luego del escándalo de las vacunas VIP y dijo que lo que ocurrió con Verbisky fue un accidente. Contó que el periodista lo había llamado y le dijo que estaba muy asustado porque un pariente había muerto a causa del COVID. Y admitió que se equivocó al decirle que se vacune en el mismo Ministerio de Salud. Pero ahora, claro, todos estamos asustados como Verbisky. Todos tenemos un pariente, un amigo, un ser querido que perdimos en esta guerra. Y todos estamos esperando ser vacunados como corresponde con el turno que nos toque. Y pregunto otra vez, ¿existe un sector más estratégico que el de un médico? ¿Hay alguien que haya puesto más el cuerpo en esta batalla que un médico? Durante meses, Kike, escuchamos el eslogan oficial, quédate en casa, yo te cuido. Que en realidad no funcionó, porque el país superó ayer justamente los 75.000 muertos y hay un récord de pacientes hoy en terapia intensiva. Y las vacunas siguen sin llegar para todos. En esta segunda ola, el virus está golpeando, como habrás leído, Kiki, a la gente más joven y sin enfermedades previas. Argentina está ya
en el cuarto lugar con más casos fatales por día, con un promedio de 493 muertos. Ahora solo tenemos a 2,5 millones de personas vacunadas con las dos dosis como corresponde. Jacqueline, nuestra médica de esta historia, no tiene todavía ninguna dosis. Recién recibirá la primera este viernes. Y si te parece, Kiki, tenemos un audio de ella. ¿La podemos escuchar? Sí, sí, adelante. Soy Jacqueline, médica, que me recibí en febrero de este año, en la UBA. El año pasado trabajé gratis en un parador junto con otras amigas que también están recibidas como médica, atendiendo a más de 100 personas allí alojadas, haciendo el aislamiento social por COVID. Y los atendíamos con mis instrumentales médicos que logré comprar gracias a la venta de vianda de comida en Plaza Francia. Este año, la segunda ola, me encuentra trabajando en otro parador en Villa Soldati, en donde hay personas con COVID positivo. Todo este tiempo concurrí al lugar sin estar vacunada. Y hoy recibí la gran noticia de que el viernes me toca la vacuna. Sé que hay otros médicos y médicas como yo que también se recibieron conmigo y que aún están en la espera de la vacuna. Ojalá nadie más se saltee la fila, y que las vacunas realmente lleguen al personal que está en la primera línea de fuego y a todas aquellas personas que pertenecen a los grupos vulnerables. Hoy podría decir que estoy por cumplir otro sueño, que es poder vacunarme contra el COVID-19. Bueno, ¿qué testimonio? Acá la escuchábamos. ¿Qué testimonio? Viste, ella dice, ojalá nadie más se saltee la fila. Y ojalá también podamos hacer más eficiente la campaña de vacunación, ¿no? Porque a la falta de vacunas se le suma una muy mala administración. Está el ejemplo de Misiones, por ejemplo, que tiene vacunas, pero las tiene guardadas. Se informó que allí hay un 25% de vacunas que todavía no se aplicaron. Y a pesar de tener un buen stock, le siguen mandando vacunas desde el gobierno central. ¿Y por qué? Bueno, una explicación posible. El 6 de junio hay elecciones en Misiones y hay quienes dicen que la vacuna se entregará como beneficio electoral. El analista político Carlos Pañi, se preguntaba ayer en el diario La Nación, no sé si lo leíste, Quique, él decía, se preguntaba si estamos ante un nuevo clientelismo sanitario que cambia votos por vacunas. Bueno, ojalá que no, ojalá realmente que no, por Jacqueline, por gente como Jacqueline, que esperó su turno, y por todos los argentinos que aún estamos esperando nuestra vacuna, que somos casi, Quique, fíjate, 35 millones de personas que estamos esperando la vacuna. Digo, hay que ser muy bajo, sí, para actuar así, ¿eh? Sí. Y que yo quisiera despedirme con un tema de Queen, dedicado precisamente a los médicos y a los médicos como Jacqueline en esta pandemia. La banda Queen reversionó un hit con el cantante Adam Lambert, dedicados a ellos. Si te parece, ¿lo escuchamos? Sí, gracias por los miércoles, ¿eh? Bueno, un beso, Quique. Hasta el miércoles. I've paid my dues time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And by mistake, I've made a few. I've had my share of sin kicked in my face, but I'm gonna do. We are the champions, my friend.
Así compartimos a Diana Vaccaro y su Contámelo Otra Vez. Seguimos en Radio Cultura 97.9.